Alberto Ortega, Curicó Unido en el Corazón, te saluda Beto. Un primer tiempo para el olvido, pero en 25 minutos del segundo tiempo nos hicieron perfectamente dar vuelta a la página y acordarnos solamente de este Curicó Unido que al final terminó ganando, si no es por el último gol, goleando a Copiapó. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, contento con el triunfo y ahora estamos tranquilos. Contentos de que no estamos, estamos contentos hoy y tranquilos, pero de aquí nada más estamos tranquilos porque contentos vamos a estar cuando estemos dando la vuelta, si el Señor nos deja y si vamos a hacer todo lo posible. Y pasándote rápido el partido, creo que fue un primer tiempo donde teníamos que haber pegado en esos primeros minutos nosotros, teníamos que haber pegado en alguna jugada que tuvimos de gol. Pero también fuimos como medio tibio, hicimos las jugadas bien, pero sin agresividad para terminarla y también sin agresividad para marcar. Estábamos como medio a media, pero no se malinterpreta porque le decía uno de sus colegas que no estaba como que nosotros estábamos agrandados ni que le estábamos subestimando al rival, simplemente nos teníamos que enchufar, teníamos que cambiar el chip, y creo que las charlas de los profes en el vestuario nos hicieron cambiar el chip para poder modificar el partido, modificar el segundo tiempo, y creo que el equipo en el segundo tiempo entró con la actitud que entró contra Calera, y eso fue el plus fue que entró con agresividad para marcar y con agresividad para terminar la jugada. Cerca del área y dentro del área, ya la última línea tienes que tener lamentablemente mente asesina para poder ganar y salir campeón, y creo que el segundo tiempo el equipo tuvo eso. Entraste en un momento importante del partido, tuviste la confianza suficiente para probar de casi 25 metros y clavar la pelota para anotar el cuarto gol del Curi. ¿Cuál es tu análisis del partido y cómo te sientes después de un golazo que anotaste hoy? Contento más que nada porque venía haciendo las cosas bien, entrando en todos los partidos, venía mostrando un buen juego. Hoy me tocó jugar y tomé una pelota, creo que la vez que justita, como si no le pegaba ahí no era gol, y por suerte salió, así que contento más que nada por el triunfo, que harta falta nos hacía. ¿Qué te parece el rendimiento que obtuvo Curicó Unido, sobre todo en el segundo tiempo? Creo que levantamos pues el 200% el segundo tiempo, si se vio otro equipo, no fue el mismo que entró el primero, y creo que los cambios le hicieron bien, así que contento más que nada. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Luis Valenzuela, Curicó Unido en el Corazón, te saluda. Luis, un partido redondo, creo, para... Saliste bajo una ovación cuando te cambiaron, fuiste fundamental en la levantada de Curicó Unido, más encima con dos golazos. ¿Cómo te sientes en este minuto y danos tu análisis particular del partido? Bueno, ahora me siento bien, me siento con confianza. Creo que el segundo tiempo pudimos manejar más el balón, tuvimos la confianza. Bueno, que acá en el entretiempo nos retaron, eso está bien porque nos anima. Y nada, el primer tiempo fue un partido como con poca chispa, no tuvimos bien la pelota, las ocasiones de gol no fueron tantas. Entonces yo creo que el segundo tiempo nos elevamos y pudimos mejorar el nivel. La función que tú tuviste en esta levantada de Curicó Unido, porque ya conversábamos antes, eres el dueño de las pelotas paradas, de los lanzamientos de esquina, de los tiros libres cercanos al área. ¿Te faltaba el gol quizás para redondear este buen año que estás teniendo hasta este minuto, Luis o Larry, como te dicen tus amigos? Sí, Luis o Larry, me da lo mismo. Bueno, yo hago un gol y yo mismo me trato de levantar, eso a mí me da mucha confianza. Creo que en los equipos que he estado, mediante hago un gol y me levanto más, me da más confianza para encarar, para tener la pelota, para hacer por ahí algunos lujitos que en el momento salen cuando uno tiene la confianza. Y gracias a Dios me salieron las cosas, me salieron los dos goles. El profe me dijo que pise bien harto el área, que no me preocupe tanto de atrás, que vaya hacia adelante, que me la juegue toda, y eso creo que lo que hice el segundo tiempo. Sí, cuéntanos un poquito los goles, ¿cómo fueron? ¿Te acuerdas? Sí, fue un centro del Pato Gutiérrez, creo. Y nada, pues la pelota venía y yo voy a cabecear nomás. ¿Cerraste los ojos? No cerré los ojos, nunca cerré los ojos, pero cabeceé con toda la fe posible. Y el segundo gol, el centro del Jano, creo que me apuré porque si no me tiraba, creo que no llegaba y el defensa de ellos alcanzaba a llegar. Muchas gracias, Larry, que esté muy bien. Muchas gracias a usted y un saludo a mi abuelita y a mi tata que me están viendo. Okay. Eduardo Pinto, Curicó Unido en el Corazón, te saluda y también te felicita por este buen partido hoy día. Curicó Unido lo dio vuelta con un comienzo muy dubitativo en la primera etapa del partido. Se fueron en desventaja, pero en 25 minutos del segundo tiempo nos hicieron olvidar aquel rendimiento un poco negativo del primer tiempo. ¿Cuál es el análisis que tú haces del partido, Eduardo? ¿Cómo estás? Creo que el análisis, creo que más allá del primer tiempo, creo que ellos se pararon muy bien. Creo que tuvieron el gol de pelota detenida, donde nos complicó, pero creo que la virtud de nosotros, que hicimos lo que el técnico nos pidió, mantener
mantener la calma, jugar a ras de piso, que los volantes nuestros se movieran bastante, y eso nos llevó al final a ser un equipo ordenado y a empatar el partido y a revertirlo. Creo que felicitación a todos, porque creo que todos nos entregamos hoy, teníamos muchas bajas, pero también se demuestra que el equipo que está no jugando constantemente también tiene la posibilidad de jugar y en cualquier momento también demostrar que por algo está en Curicó. Así que hoy hemos demostrado que el plantel es un plantel solo, todos colaboramos al máximo y eso es importante para nosotros. Sí, es fundamental para que funcione lo colectivo que de manera individual también los jugadores rindan. Me parece que el segundo tiempo subió mucho el nivel individual de cada jugador, lo cual se trajo como consecuencia un buen rendimiento colectivo. ¿Estás de acuerdo con el análisis que hacemos nosotros de eso? Yo creo que sí, pues yo creo que independiente de todo, cuando cada jugador trata de aportar lo suyo y hace lo que le pide el técnico, creo que por supuesto que vamos a levantar nuestro rendimiento. Así que eso nos llevó a que todos nos viéramos bien, de que marcáramos bastantes goles, tuvimos un par de ocasiones, no tampoco es que desmerecer que ellos también es un buen equipo, independiente que estén en la última posición, es un equipo ordenado, pero nosotros le marcamos el empate y ellos se desordenaron y ahí estuvo la clave. Así que nosotros la clave también estuvo en el ordenamiento, en la tranquilidad para definir las oportunidades de gol, y eso nos llevó a nuevamente estar entre los primeros lugares, que no lo merecíamos haber salido de ahí por cómo se dio el partido en Calera. Así que en ese sentido muy contento por la gente que vino hoy y por la que no vino también, porque creo que hoy era difícil, y también le hemos dado una alegría a nuestra gente que también lo merecía. Muchas gracias, Eduardo, que esté muy bien. Gracias a usted. Cuéntanos cómo te sentiste en este partido donde hiciste el debut como titular, jugando por el Curi, por la banda derecha, donde te acomodas a jugar. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu análisis del partido? Hola, buenas tardes. Bien, yo creo que me sentí bien, tenía bastante ganas de estar ahí, primeramente dentro de los 16 y después buscar una chance dentro de los 11. Se dio, trabajé bien la semana y se dio la posibilidad, y yo creo que lo hicimos bien. En línea general el equipo lo hizo bien, supimos dar vuelta a un resultado adverso, y lo personal me siento conforme porque el equipo ganó y porque pude hacer mi trabajo y pude aportar en uno de los cuatro goles que hicimos. Así que feliz por el debut y poder jugar nuevamente con esta camiseta que realmente quiero bastante. Te mostraste bien en la marca también, bien en desdoblarte en funciones de ataque. Echábamos de menos aquello en los últimos partidos de Curicó Unido. Por ahí incluso te atreviste a meter una diagonal, jugando de la personal. ¿Esa es la confianza que les da Marcoleta a jugadores que deben jugar en el puesto que tú lo haces y manejar aquel lugar de la cancha? Así es. El profesor en todo momento nos respalda, nos da su confianza, porque dentro de la cancha somos nosotros que jugamos en realidad. Pero sin olvidar que yo soy un lateral derecho y no tengo que olvidar que mi función principal es marcar. Dado así que en algún momento, en alguna situación del partido, se puede dar un desdoblamiento, se puede dar una pasada mía o por el lado de Gutiérrez, pero siempre con sorpresa. Como tú bien dices, en el primer tiempo pude buscar una diagonal, prácticamente me tocaban atrás, cobraron foul, pero en el segundo tiempo pude avanzar más, pude pasar unas 3-4 veces y por uno de esos centros salió un gol, así que, pero siempre buscando la sorpresa, pero sin olvidar que mi puesto es defensa, o sea, primero defender y después poder buscar una chance de ataque. Finalmente, lo mejor y lo peor del Curi de hoy día. Yo creo que lo peor que lo hicieron el primer gol, una desconcentración, y lo mejor que pudimos dar vuelta, pudimos doblegar ese resultado adverso y prácticamente en 10 minutos dos goles, 5 minutos dos goles, después 3 y 4 y el equipo se vio bien, se vio potente y súper letal, que eso es lo más importante, que llegamos y hacemos goles y estamos haciendo bastante goles, eso es lo bueno. Muchas gracias, Jano, que esté muy bien y felicitaciones por tu rendimiento hoy día. Muchas gracias a usted y un saludo a la gente curicana y que siga apoyando. Muchas gracias.